Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en la presentación de este cartel y muchas gracias, Gonzalo, por el trabajo y por el trabajo del patronato y por el trabajo de mantener este sueño, sueño de Pepe Belicia, que yo tuve la suerte de ver casi nacer. Es un honor para la Junta participar en esta edición de las Edades del Hombre, más de 2 millones de euros y más de 250.000 también en la diócesis de Palencia. De momento, porque estando Gonzalo aquí es de momento. Y muchas gracias por mantener estas 32 ediciones. Porque yo, como contaba antes, vine a hacer cuando tenía 24 años en casa de mis padres. Yo justo estaba acabando la carrera un día que vino Pepe a cenar después de pasar por Barcelona por una exposición que se llamaba Tesaurus y traía en la idea, en la cabeza, me acuerdo esa frase, nosotros somos capaces de hacer esto mucho mejor, esto no es solo, tenemos mucho más patrimonio, pero no solamente es patrimonio. Esta edición es probablemente una de las ediciones más especiales que van a tener las Edades del Hombre y probablemente es una edición más necesaria que ninguna otra. Es una edición que reivindica el camino. O sea, todos los que hemos hecho el camino sabemos que lo importante del camino es el viaje y no la meta y no el destino. Todos los que hemos hecho el camino sabemos que tiene etapas duras y este año estamos pasando una etapa muy dura. Este año estamos subiendo lo que algunos llaman la tachuela de Castrojeriz, para el que haya hecho el camino sabrá lo que es esa rampa, pero también sabrá la satisfacción que da cuando se llega arriba a poder ver el inmenso paisaje castellano desde arriba, de esa cima, de esa loma. Tiene un buen lema esta edición, es Lux, luz, que es la esperanza, en la oscuridad. La esperanza que atraviesa a la Virgen y el sufrimiento en este hermoso cartel es un símbolo también de que nuestro sufrimiento no será en vano, de que la luz que ilumina nuestras catedrales, esa luz saldrá después de esta tormenta que hoy vivimos. Gracias de verdad por conservar y por promover no solo el arte que simboliza todo el inmenso patrimonio de la Iglesia en nuestra comunidad, no solo la historia que simboliza ese patrimonio, porque ese arte, esa historia, es la historia de una esperanza, la historia de la esperanza de un pueblo en que la historia tiene sentido, en que el sufrimiento tiene un porqué y que nos espera una luz perpetua, una esperanza que hoy es más necesaria que nunca y que nosotros nos honramos en poder contribuir en esta edición. Muchas gracias, Gonzalo. Tienes la palabra. Pues gracias, señor vicepresidente. Bueno, buenos días a todos, también a los que nos pueden estar siguiendo de manera telemática. La presentación de la imagen del cartel siempre a lo largo de estas últimas ediciones fue un acontecimiento muy singular. Hoy las circunstancias nos piden otra cosa, como es lógico, pero sí comparto con usted que se trata de una edición singular y complicada, como lo es también nuestra vida y la vida de la sociedad a la que pertenecemos. Por ello, queremos que esta edición, y en ello la Fundación está poniendo toda su ilusión, en que se convierta en un verdadero resorte de esperanza, como acabas de decir, y de impulso, impulso cultural, impulso turístico, impulso económico para una buena parte de nuestra comunidad. Sin duda estamos ante la edición, por lo tanto comparto también su opinión más amplia y más complicada que hemos abordado desde la Fundación, hasta el punto que podemos calificarla como de proyecto territorial. Esta edición es un proyecto territorial para una tierra cargada de arte, cargada de historia, cargada de fe simbolizada a través de su patrimonio religioso. Este sería un poco
esta sería un poco la síntesis de lo que pretendemos que sea esta edición. Tres acontecimientos, entiendo, justifican este formato: la celebración del octavo centenario de la Catedral de Burgos, la celebración del Año Santo Compostelano, el Jacobeo, y, como no, también la 25ª edición del proyecto Las Edades. A lo largo de 33 años de historia y como hilo conductor, precisamente, la figura de María. Cinco sedes, tres poblaciones, tres provincias, Burgos, Palencia, León, sin duda es todo un reto. Comenzaremos la muestra en la Catedral de Burgos, en la que abordaremos el origen y el sentido de las catedrales y cómo éstas se convierten en el símbolo de una sociedad a través de una cultura abierta y expansiva. Asimismo, se pondrá de manifiesto de manera especial la devoción mariana existente en nuestras catedrales, siendo muchas de ellas dedicadas precisamente a la Virgen. La de Burgos es uno de estos ejemplos. El protagonismo de esta presencia mariana se observa también en las advocaciones que llenan la ruta jacobea, en las iglesias, en las ermitas y en los monasterios. Buena muestra de ello son las dos sedes expositivas que acogerán, las otras dos sedes expositivas que acogerán esta 25ª edición, Carrión de los Condes y Sahagún, donde se irá construyendo todo el relato expositivo en torno a María. Así, la Iglesia de Santa María del Camino, junto a la Iglesia de Santiago, albergará la muestra en Carrión de los Condes, y el Santuario de la Peregrina y la Iglesia de San Tirso en Sahagún serán testigos de la devoción a la Virgen de los habitantes de estas tierras, pero también de todos los peregrinos que a lo largo de la historia han recorrido el camino hacia la tumba del apóstol Santiago y que han considerado a María como protectora y compañera fiel en esa ruta jacobea. Hemos roto la línea creativa que veníamos desarrollando a lo largo de las últimas nueve ediciones para esta de 2021, que optamos por una imagen de una vidriera con la coronación de la Virgen María como protagonista. Ella es la luz que trae la salvación, que es el título que damos a esta edición, Lux, vocablo latino y que todos sabemos perfectamente qué significa luz. Con este nombre también tratamos de hacer referencia a uno de los signos que definen nuestras catedrales góticas, la luz como elemento fundamental de la arquitectura del periodo a que corresponden. Se trata de una vidriera hispano-flamenca del primer tercio del siglo XVI, más o menos en torno a 1500, 1509, 1515. Procede del convento de las Úrsulas de Salamanca y es una de las pocas y más antiguas vidrieras con que cuenta nuestro patrimonio castellano-leonés. Colores restringidos, sin uso de gamas medias, cuyos tonos básicos hemos dejado plasmados en el grafismo Lux que presentamos como título de esta edición. Sin duda, el autor de esta vidriera se relaciona con los talleres burgaleses, eso era algo habitual en esta época, de los que fue máximo exponente Arnau de Flandes, que estableció allí en Burgos sus talleres y que construyó las vidrieras más importantes, como las de Ávila, las de Palencia, incluso las propias burgalesas. La atribución o la autoría más probable es a Francisco Ayala, muerto en 1519, que conocía bien los trabajos del maestro Arnau. Creemos que nada más gráfico que una vidriera para expresar la luz, a quien trae la luz e incluso una época histórica que es inherente al gótico. La singularidad de la edición que presentamos ha requerido también un comisariado amplio presidido por el secretario general de la Fundación
y dividido en un comisariado científico con René Payo Herranz, catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Burgos, José Enrique Martín Lozano, secretario técnico de la Fundación, y Gaspar Hernández Peludo, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. A su vez, también hemos creado un comisariado local compuesto, como hemos hecho siempre, por los delegados diocesanos de patrimonio de Burgos, Palencia y León. Juan Álvarez Quevedo, en la sede de Burgos, José Luis Calvo Calleja, en Carrión de los Condes, y Máximo Gómez Rascón, en la sede de Sahagún. En cuanto al tiempo, vicepresidente, pues estimamos y deseamos que la inauguración pudiera producirse, y yo creo que mi ánimo, bueno, es ánimo, no es, sería en torno a finales de mayo, sería una buena época, y la duración, pues estaríamos hablando siempre de esos 6 meses que son tradicionales en este tipo de exposición. Con esto, los agradecimientos al arzobispado de Burgos, a los obispados de Palencia y León, a los ayuntamientos de Burgos, Carrión de los Condes y Sahagún, a las diputaciones provinciales de Burgos, Palencia, León y, como no, a la Junta de Castilla y León, que una vez más es nuestra compañera de camino. También quiero agradecer, como saben, tenemos otros patrocinadores privados que ayudan también en el desarrollo y en la facilitación de una exposición de la envergadura, de cualquiera de ellas, pero sobre todo de esta edición, ¿no? Renfe, Once, Bankia, Moleiro Editores, Consejo Regulador de Ribera de Duero, Grupo Siro, a todos los que de verdad colaboran y hacen grande este proyecto. A todos ellos, de verdad, gracias. Y para todos nosotros, también para los que nos siguen telemáticamente, ilusión ante lo que es nuestro y nos habla de nuestra historia, de nuestra cultura y de la fe que fue capaz de crear tanta belleza. Gracias, vicepresidente. Muchas gracias, Gonzalo. Vamos a dar paso al turno de preguntas y lo vamos a hacer en primer lugar con Eva Marín de la cadena SER. Eva, adelante cuando quieras. Hola, buenos días a todos. Quería saber si en esta edición, teniendo en cuenta la situación sanitaria en la que nos encontramos, va a haber una partida presupuestaria específica para atender todas esas necesidades en el montaje para la seguridad de los visitantes y si se va a establecer unas visitas gratuitas. Bien, queda tiempo para mayo, y nosotros esperamos que la situación epidemiológica en mayo haya mejorado notablemente, pero sin duda se dispondrán de las medidas de seguridad que sean necesarias para que la exposición se pueda celebrar con normalidad o con la mayor normalidad posible. Bueno, de hecho, si me permite, vicepresidente, se ha creado una comisión precisamente para abordar estos temas ya en la propia o desde la propia definición del proyecto. Es decir, que es algo en lo que obviamente estamos más que sensibilizados, porque la necesidad obliga, no es otra historia. Y esa comisión lleva trabajando ya al menos 2 o 3 meses sobre ello. Continuamos ahora con Laura Ríos, de la cadena COPE en Castilla y León. Cuando quieras, Laura. Laura, tienes el micrófono apagado. Tienes que encenderlo y a continuación haz tu pregunta. Gracias. Buenos días. Creo que ya me escucháis, ¿verdad? Sí, perfectamente. Adelante. Buenos días. Sí, dada la situación de incertidumbre, sobre todo la que nos movemos, no sé si desde la comisión se va a plantear o se va a trabajar en un plan B para alternar la visita presencial que caracteriza a las exposiciones como las Ciudades del Hombre con visitas virtuales o algún otro plan que trate de llegar al mayor número de público. Ahí nosotros siempre creamos una visita virtual, eso es habitual
en todas las ediciones, pero lógicamente la prioridad de nuestro trabajo consiste en crear una exposición que llegue al corazón de todas las personas que la visiten, ¿eh? Pero eso lo hacemos todas las ediciones, tenemos visitas virtuales, recorridos virtuales, siempre. Damos ahora la palabra a Enar Díaz, del diario ABC. Enar. Enar Díaz, del diario ABC. Sí, adelante. Hola, buenos días. Si la situación epidemiológica continuara un poco complicada de cara a mayo, ¿se plantean retrasar la exposición, pero de todas formas organizarla? En principio, no esperamos que tal cosa ocurra. Es decir, nos quedan unos cuantos meses hasta mayo y yo haría un llamamiento a la esperanza que simboliza también este cartel, ¿no? Quiero decir, las cosas están mejorando, nosotros esperamos en mayo estar en una situación epidemiológica mucho más favorable. No, el virus sabemos que ha venido para quedarse, pero estamos prácticamente seguros de que en mayo vamos a poder celebrarla con, no sé si con completa normalidad, pero con una, por lo menos una nueva normalidad muy distinta de lo que estamos viviendo en estos meses, ¿no? Pero bueno, habrá que, ya saben que yo siempre les digo que hay que ver lo que ocurre cada día en esta epidemia. Pero lo que estamos viendo nos hace prever que probablemente en mayo podamos disfrutar de esta exposición que tanto necesitamos. Sí, comparto la opinión. Es decir, trabajamos con la esperanza de que el panorama cambie y de que, bueno, la normalidad que podamos vivir nos permita precisamente acudir a estos actos y continuar realizando una vida, vamos a llamarlo así, con una cierta libertad, ¿no? Esto es lo deseable y para esto trabaja la Fundación. Pues la siguiente intervención la realiza Óscar Rodríguez, de la Agencia EFE. Óscar, adelante, cuando quieras. Hola, buenas. Esta exposición se fraguó en medio de un ambiente un poco de tensión entre las diferentes provincias que finalmente la van a coger. Me gustaría saber si por parte de la Fundación consideran que está todo definitivamente zanjado y todo el mundo está conforme. Y para el vicepresidente me gustaría, entienda que nos resulta difícil plantear las preguntas y no poder repreguntar. Quedó una cosa pendiente de ayer, no sé si nos la puede aclarar. En la reunión que van a mantener la semana que viene con los hosteleros, ya sé que no nos va a decir cuál es el umbral ni cuáles son los criterios, etcétera, pero los hosteleros están con dudas. No sé si les podría aclarar si la Junta está abierta a que esa desescalada se produzca por provincias o por municipios, dado que viendo los mapas hay muchas zonas básicas de salud que están, digamos, en una nueva normalidad. No sé si nos puede adelantar, ya sé que la reunión es la semana que viene, pero si nos puede adelantar si existe esa disposición a que la desescalada sea por zonas básicas de salud o por provincias o por municipios. Gracias. Bien, comienzo lógicamente yo, porque era la primera parte de tu pregunta o la primera pregunta, ¿no? Hombre, las cosas siempre tienen su complejidad y después las cosas se normalizan y caminamos. Yo creo que no hay ninguna de estas provincias, ninguno de estas regiones que hoy se sienta, hemos hecho y hemos trabajado para que sea un proyecto territorial, lo he dicho al principio. Hemos trabajado para que sea un proyecto único y yo creo que todo el mundo lo entiende, lo ha entendido, o al menos todo el mundo con el que tenemos que trabajar para llevar a cabo este yo creo que maravilloso proyecto. Bueno, yo sí que quisiera recalcar la importancia de un proyecto como este, porque yo creo que además en estos días también lo hemos recalcado en otras ruedas de prensa. Este es un proyecto de comunidad y una comunidad es un sitio donde unos se ayudan a otros cuando se necesitan. Y el camino es un símbolo
de nuestra comunidad, atraviesa nuestra comunidad. Y para nosotros era muy importante que el proyecto de las edades simbolizase también un proyecto de comunidad, de una comunidad solidaria que se ayuda unos a otros. Sobre la otra pregunta, Óscar, ¿me vas a permitir que no te conteste? Porque creo que sería una falta de respeto a unas personas que han hecho un trabajo muy duro para presentar esta exposición. Yo creo que cada día tiene su cosa y, sobre todo, si te contesto a ti, me temo que detrás tuyo todos los demás van a convertir esto en una rueda de prensa, que no es hoy la rueda de prensa. Hoy la rueda de prensa es para celebrar que tenemos un proyecto, un cartel y un asunto que es suficientemente importante como para dedicarle la rueda de prensa íntegramente. Continuamos. Vamos hasta Noticias Castilla y León, donde tenemos a Javier Vicente. Javier, puedes hacer tu pregunta cuando quieras. Sí, hola, buenos días. Pues queríamos preguntar, en base a que el vicepresidente ya ha dicho que no va a hablar de otros temas, queríamos preguntar, primero, ¿cómo está afectando también esta crisis del coronavirus a la Fundación? Y ¿qué ha llevado a la Junta y a la Fundación también a seguir hacia adelante con estas exposiciones, con esta edición de las Edades del Hombre? A pesar del... Sí. Si me permite, yo creo que la palabra que más hemos repetido en nuestras intervenciones es esperanza. ¿Sí? Y eso es precisamente lo que nos empuja. Yo creo, al menos desde la Fundación, nos empuja a crear, a trabajar por la esperanza, por lograr una estabilidad en esta situación compleja y complicada que es nuestra vida hoy. Sin duda, yo creo que ese es el asunto, ¿no? Es decir, que la Junta, la Administración también tiene que dar un mensaje de que hay luz, nunca mejor dicho, al final de este túnel y que vamos a ver la luz y la vamos a ver más pronto de lo que pensamos. Hay que no podemos estar todo el día dando únicamente pues mensajes negativos o cómo va la epidemia. Hay un mundo más allá de esto, hay un mundo para disfrutar más allá de esta situación de epidemia, que es una situación a la que tenemos que enfrentarnos con rigor y con seriedad, pero también con la ilusión y con la esperanza de que volveremos a hacer el camino de Santiago y volveremos a disfrutar del arte en esa exposición magnífica que nos espera en mayo. En la agencia Europa Press tenemos a Juan Martín Salamanca. Adelante, Juan. Hola, buenos días. Espero que me oigáis bien. Yo quería preguntar, por un lado, por ese lema escogido de luz y esa alusión a la esperanza. Quería saber si era una idea con la que ya se trabajaba antes de esta situación de pandemia o ha sido algo sobrevenido precisamente para intentar un poco revertir esa situación depresiva que sufrimos. Y por otro lado, no sé si se plantean el impacto económico o de afluencia turística que puede tener. Si por un lado puede ser un revulsivo tras tantos meses de restricciones que puede beneficiarse de ese anhelo de salir de los turistas, de poder viajar de nuevo, o temen que todavía haya cierto temor entre la gente a realizar ciertos viajes y que aún sea demasiado pronto, aunque la situación haya mejorado, para que el turismo responda como suele responder a este tipo de citas culturales. Muchas gracias. En cuanto a la primera parte de tu pregunta, ya llevamos trabajando 2 años, año y medio más o menos, en esta edición. Pero sí es cierto que nos viene muy bien el tema y el propio título, Luz y Esperanza. Trabajábamos más sobre la esperanza y lógicamente la luz. Y el tiempo que nos toca vivir, vuelvo a repetir lo mismo, nos permite precisamente confluir caminos, confluir sentimientos y confluir deseos en esta exposición. Sobre la seguridad y la situación, nosotros vamos a trabajar con los hosteleros, con los empresarios, con el sector, para dar la mayor seguridad posible a todos los que se decidan hacer el camino este año, que nosotros esperamos que sean miles, que sean muchas personas. Yo creo que es un año muy bueno para hacer el camino. Yo no
no sé si mis obligaciones me lo van a permitir, pero desde luego es una de las cosas que a mí sí que me gustaría hacer después de pasar por toda esta tormenta en la que hemos pasado. Y vamos a trabajar con los hosteleros, con los restauradores, para que las condiciones de seguridad sean suficientemente atractivas para animar a los visitantes a hacer el camino y hacer el camino por nuestras provincias y a ver esta exposición. Ángel Villaescusa será la siguiente persona en intervenir desde eldiario.es. Ángel, cuando quieras. ¿Qué tal? ¿Se me escucha? Sí, se te escucha correctamente. Cuando quieras, haz tu pregunta, por favor. Yo le quería preguntar al señor vicepresidente Igea. Ha hablado de que el camino es un símbolo de la comunidad, un símbolo de solidaridad. Le quería preguntar, el País Vasco, el Gobierno Vasco, ha aceptado acoger parte de los migrantes que están llegando en esta última oleada a Canarias. No sé si desde Castilla y León se va a hacer un gesto similar, apelando, como dice usted, a esta solidaridad. Gracias. No tiene tampoco que ver, pero bueno, el intento es bueno, ¿eh? Y le voy a contestar que, naturalmente, nosotros estamos dispuestos a contribuir a la solidaridad necesaria y la solidaridad que necesita Canarias estos días con la parte que nos corresponde. Y, naturalmente, el secretario de Estado conoce de nuestra disposición para colaborar en esta situación de crisis tan dura para una parte de nuestro país. Nos quedan dos intervenciones, la primera de ellas de Celia Sánchez, de Castilla y León Televisión. Celia. Hola, buenos días a todos. ¿Me oís bien? Perfectamente, sí, adelante. Vale, yo voy a hacer un poco una pregunta como salmantina que soy. Si la edición de este año se centra en Burgos, Palencia y León, me llama mucho la atención que la vidriera elegida para el cartel sea de Salamanca. Es porque es la mejor de toda Castilla y León. Nada más, muchas gracias. Sin duda es de las más antiguas. Hay tres grandes vidrieras. Esta es pequeñita en tamaño, ¿eh? Todos están en Ávila, precisamente, y esta en Salamanca, en un precioso convento que son las Úrsulas. Y que, bueno, estamos contribuyendo en estos momentos a darle un sentido y una salida a ese convento que quedó vacío. Y ahí estaba esta vidriera que nos pareció fantástica para representar. No tiene nada que ver, es Castilla y León. El vicepresidente ha insistido en que el proyecto es un proyecto castellano-leonés. Y entonces hemos elegido el motivo que expresaba mejor lo que pretendemos con la edición, ¿no? Y mira, es de Salamanca. Está muy bien. Pues vamos a finalizar el turno de preguntas con César Combarros, de la agencia ICAL. Adelante, César. Buenos días a todos. Yo quería preguntar por el soporte de las piezas que van a conformar la exposición. No sé si, al tratarse el tema central de la luz, que es algo muy difícil de plasmar, por ejemplo, en escultura, no sé si en esta edición van a tener más peso, por ejemplo, el audiovisual o la fotografía, que en ediciones pasadas, y si van a también equilibrar un poco piezas antiguas y clásicas con piezas más contemporáneas. Muchas gracias. Bueno, yo creo que la composición, el número de piezas, evidentemente, es muchísimo más amplio. La composición es siempre... pues hay vídeo, hay escultura de bulto, relieves, pintura, es decir, un poco en la línea en la que venimos trabajando. Intentamos siempre que haya una cercanía al arte religioso contemporáneo, porque nos parece que además es una obligación, y no solo de la Fundación, yo creo que de todo castellano-leonés, es de ir acrecentando precisamente nuestro patrimonio religioso con nuevas incorporaciones. Tenemos que trabajar para ello. Y en esa línea vamos a ir igual en la edición que estamos presentando. Pues finaliza aquí la rueda de prensa. Muchas gracias a todos.